Esta primera parte voy a hablar sobre aquello que hemos vivido, sobre el pasado, sobre cómo nos afecta también el pasado, cómo nos ayuda a mirar hacia atrás. Recordaba mientras celebrábamos la cena del Señor, recordaba mis tiempos de sacristán, aunque ustedes no lo crean. Yo fui sacristán un corto tiempo en mi vida, fue un corto tiempo. Decidieron prescindir de mi servicio porque me sorprendieron bebiendo el vino. Tenía 10, 12 años, me sorprendió una señora de la iglesia, de una hermana, muy buena para comentar cosas de vidas ajenas, del griego, una vieja chismosa. Le dijo al sacerdote que yo me estaba bebiendo el vino. Y solo me bebí un poquito de vino. Además era malo el vino. Lo recuerdo que era malo. No era, yo pensaba que era el mejor vino, porque me decían, no, el vino, el sacerdote es el mejor vino. Era un sacerdote pobre, de una villa, de una población muy carente, entonces no era un vino muy bueno. Y entonces recordaba esto, ¿no? Las vueltas de la vida. El sacristán que robó el vino del padre. Hoy estoy acá. Compartiendo el vino con ustedes y agradeciéndolo por compartir ese vino y ese pan con ustedes que son mi familia. Hemos vivido lo peor, según los expertos de todo tipo, la peor pandemia del último siglo nos tocó vivir. Los que vivieron la pandemia pasada están bajo 3 metros de tierra. No hay personas que hayan vivido la pandemia pasada y la actual. Hemos vivido también la partida de amigos, de gente amada que se los llevó esta pandemia. Algunos hemos estado viviendo inestabilidad laboral. El mundo está viviendo cambios climáticos extremos que han trastornado obviamente el ecosistema. Inseguridad, quiebres importantes en amistades, en relaciones. Pero yo te quiero dar una noticia, que mirando hacia atrás, mirando lo feo que hemos vivido, hemos salido de la pandemia. Y ahora ya no importa, porque imagínense, empezó a salir las variantes, el Omicron. ¿Sí? Siempre me pareció chistoso ese nombre, Omicron, sonaba como a Transformer, ¿no? Uno esperaba, no, cuando salga Megatron, ahí sí ya, hay que tener cuidado. Ahora salió el perro del diablo, el perro de Satanás, ¿cómo se dice? El perro rabioso, algo así. Bueno, hay variantes, pero estamos en pie después de pasar lo peor. Entonces, si a pesar de todo lo que hemos vivido, estamos en pie, diría un amigo mío, tenemos más del 50% de la pelea ganada. Estamos acá, estamos en pie. Y yo quiero tomar en esta tarde cuatro relatos muy cortitos de cómo el pasado nos puede afectar, nos puede influir. Cuatro relatos del Antiguo Testamento. Y si me permiten, el primer relato o la primera microhistoria tiene que ver con el pasado, cuando este pasado tiene el poder para paralizarnos. Y esta historia es posterior a la huida o a la salida de Lot y su familia de Sodoma y Gomorra. El ángel de Jehová les da una indicación a este matrimonio y a esta familia. Salgan de acá, pero no miren atrás. ¿No? Salgan de acá, pero no miren atrás. Es como, de alguna manera, como si Dios le dijera, mira, yo me voy a encargar de todo esto, pero lo único que les pido es que no den vuelta su mirada. Sigan hacia adelante, miren hacia el frente, no hacia atrás. Porque lo que pasó hacia atrás, yo me encargo de esto. Y todos sabemos la historia. Se las voy a leer, dice, cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Los que han ido a Israel a visitarlo y van al Mar Muerto, que es donde posiblemente las inmediaciones donde estaba Sodoma y Gomorra, hay montículos de sal propios de ese territorio, que es muy fuerte en concentraciones de sal. Por eso el Mar Muerto tiene ciertas características, ¿no? Por la concentración de ciertos minerales y sal y químicos. Hay un juego en Chile,
que lo jugamos los niños, los que éramos niños. No sé si se acuerdan aquí, Igor y Caro, que es una, hacíamos una ronda y había un chico que, o una chica que corría por detrás de nosotros, los que estábamos sentados, y había una canción que uno que cantaba. Y la canción más o menos era así: corre, corre la guaraca, corre, corre la guaraca, el que mira para atrás se le pega la pela. Todos los juegos tienen algo de enseñanza, ¿no? El que mira para atrás, porque los chilenos no usamos mucho la S al final, el que mira para atrás se le pega la pela. Así era el juego. No sé si lo jugaron. Es muy antiguo, ¿no? Es muy antiguo, ¿no? ¿Sí lo jugaron? Carolina ya no lo jugó, ¿viste? Ya es parte de otra generación. Entonces, la enseñanza es justamente, no te quedes paralizado, no mires para atrás porque puedes morir. Esa es la enseñanza. Si nos quedamos muy pegados para atrás, podemos morir. Y hay muchas maneras de morir, no, literalmente. Podemos morir a sueño, podemos morir a proyecto, podemos morir a la posibilidad de crecer. Entonces, este juego para mí tiene que ver mucho con la historia de esta mujer que miró para atrás y se quedó detenida, estática, paralizada como estatua de sal. Entonces, ¿cuál es la moraleja? O sea, hay una enseñanza que es bueno mirar hacia atrás. Es bueno mirar hacia atrás cuando uno toma ese pasado para tomarlo mejor y seguir mirando hacia el futuro. Pero nadie conduce en la vida, y de hecho en nuestros carros, nosotros tenemos los espejos retrovisores, pero no se puede conducir con los espejos retrovisores. Los espejos retrovisores nos ayudan como un complemento, pero si solo tuviésemos los espejos retrovisores no podríamos conducir, no se puede conducir mirando hacia atrás. Por eso, de alguna manera, fuimos diseñados con nuestros ojos hacia el frente, y no hacia atrás o hacia los costados, porque quizás la creación o quien nos diseñó para eso, para ser creados, para mirar hacia adelante, hacia el futuro. Hacia allá apuntamos, hacia allá apunta la humanidad, hacia el futuro. Entonces, a veces el pasado podemos darle el poder para que nos deje paralizados. No seamos como la mujer de Lot, que podemos quedar paralizados. Sí, esa es la primera enseñanza. La segunda, que el pasado puede traernos culpa y una distorsión de la imagen de Dios. La historia de Elías, ya nos transportamos 8 siglos antes de Cristo, Elías está en la casa de una viuda que no es judía y el hijo se le muere. Y la viuda, fíjense lo que dice: tiempo después el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados del pasado y matar a mi hijo? La religión, cuando hablo de la religión, hablo de no solo el cristianismo, la religión en general, el fenómeno religioso puede ser muy positivo, pero puede traer también una doble cara. ¿Y cuál es? Que tengamos una distorsión de Dios, una distorsión de la imagen de Dios. Que creamos fehacientemente que el Dios a quien honramos es un Dios que lo único que le preocupa es satisfacer su ira. Fíjense el pensamiento que tuvo la señora. La señora, se le muere el hijo e inmediatamente, frente a ese hombre de Dios, a ese profeta, le dijo: ya sea que viniste a recordarme los pecados pasados por los cuales Dios quiso saldar esta deuda. O sea, estoy sufriendo porque Dios me está juzgando. Estoy sufriendo porque yo cometí un error y Dios quiere saldar esa deuda. Entonces, en el tiempo antiguo, se creía que toda enfermedad, todo sufrimiento y toda desgracia estaba vinculada con el juicio de Dios. Pero Jesús viene, por eso digo, en esta nueva alianza Jesús viene y cambia ese paradigma y nos enseña que detrás del dolor o detrás del sufrimiento no necesariamente está Dios buscando el pagar esta deuda o buscando saldar esa deuda. De hecho, Juan el Bautista, no sé si se acuerdan, Juan el Bautista, cuando él predicaba sobre el Mesías, él dijo: viene uno detrás de mí, ¿sí? Viene el Mesías y viene listo con la hoz, con la guadaña, para quitar el trigo y la paja que no sirve lanzarla al fuego y al castigo. Entonces, lo que estaba hablando es que el Mesías iba a venir como un instrumento de juicio de Dios. Pero cuando viene Jesús, se dedica a sanar, se dedica a restaurar a las personas, se dedica a otorgarles un poquito de felicidad, a compartir una buena mesa. Y Juan el Bautista queda tan conmovido y desorientado, porque
piensen, lo que venía predicando Juan es que el Mesías iba a venir a ejecutar el juicio de Dios, a saldar la deuda. Y Jesús dijo no. Y cuando vinieron los emisarios de Juan, porque Juan estaba en la cárcel, le preguntaron, ¿dice Juan si eres tú el que había de venir? Porque él está pensando de que Dios quiere saldar la deuda con nosotros, ¿no? De que el pecado tiene que ser saldado. Y Jesús le dice, Jesús responde, díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los cojos salen saltando de acá, los mudos salen hablando, y aquellos que tienen el corazón roto se les restaura. A los pobres se les predica esta buena noticia. Díganle eso a Juan. En otras palabras, Juan estaba centrado en un Dios preocupado por aplacar su ira. Jesús, en cambio, mostró un Dios más preocupado por restaurar vidas y encaminarnos a un mejor futuro. Entonces también, el pasado nos puede llevar a ver episodios donde hemos fallado y esa culpa nos puede conectar con momentos difíciles de la hora. Saquémonos esa imagen de Dios, Padre, porque Dios es un Dios que busca nuestro bien. No está obsesionado para saldar su ira. Él está preocupado para restaurar nuestras vidas. Tercera historia. El pasado no resuelto nos puede complicar el futuro. Salomón se dice que cuando viejo se involucró con muchas mujeres que venían de otras religiones, de otras culturas, y en ese sincretismo cayó Salomón y se rindió ante los dioses paganos. Pero fíjense este detalle de la historia de Salomón, que esa aparente caída, ese sincretismo, Salomón no despertó un día así teniendo 70 años, dijo hoy voy a hacer un peregrinaje al dios Baal. No despertó así Salomón a los 70 años o a los 80. Fíjense lo que dice el texto. Salomón joven fue entronizado como el rey después de David su padre. Y fíjense lo que hizo Salomón, jovencito. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón, dice, amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, fíjense, sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba inciensos en los lugares de culto de la región. El más importante de estos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1,000 ofrendas quemadas. Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. No sé si se dieron cuenta, pero lo que dice el cronista es que en Gabaón era un lugar donde los israelitas ofrecían sacrificios a Dios, pero también era un lugar pagano en donde los más importantes centros de culto pagano estaban ahí. Hace unos meses vimos con mi esposa, yo creo que muchos vieron la serie de Jeff Dahmer, ¿no? Jeffrey Dahmer, este carnicero de Milwaukee. Y creo que esa historia que fue impactante, que se condice también con muchas otras historias, ¿en qué tienen puntos en común con muchos de estos personajes que lamentablemente han provocado mucho dolor? Es que estas historias dramáticas coinciden en que nadie despierta un día lunes con la idea de matar a alguien o con la idea de hacer algo autodestructivo. Nadie despierta un día lunes con la idea de matar a alguien o hacer algo autodestructivo. Todos estos eventos, como la historia de este señor, comenzaron desde muy pequeño. Si ustedes vieron la serie, se dan cuenta que esto no es que él despertó un día y dijo, ya, voy a matar a una persona. No, comenzó desde muy pequeño, desde muy joven, a muy temprana edad. Entonces, a muy temprana edad, gatilla algo en nosotros que es una bolita de nieve y que va creciendo hasta transformarse en una avalancha. Lo de Salomón es una gran enseñanza. ¿Y cuál es? Que Salomón de viejo, dice la Escritura, se fue en pos de los ídolos, pero al parecer ese sincretismo lo llevaba de muy joven. Entonces, la gran enseñanza es, ¿qué cosas nosotros han pasado en nuestras vidas y que nos siguen pesando y que vienen de temprana edad? Entonces, hagámonos cargo de eso, porque esa bolita de nieve puede ir creciendo y transformarse en una avalancha cuando seamos ya viejos. Y por último, Dios no es un aparecido, ha estado en nuestro pasado
y lo estará en nuestro futuro. Éxodo 33, cuando Moisés le dice a Dios, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Esa es la promesa que Dios le dice, ¿no? Que Dios le hace a Moisés. Dice, cuando yo pase con todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Obviamente esta historia no es que Dios tiene espaldas, ¿ya? Esto es un símbolo, ¿no? Lo que está aquí hay un símbolo. Y el símbolo es el siguiente. Dios le dice a Moisés, si ves mis espaldas, es como si vieras mi rostro. Mi rostro no lo puedes ver, pero si ves mis espaldas, es como si vieras mi rostro. Y el rostro, si ustedes nos damos cuenta, es lo que mira hacia el futuro, hacia adelante. Las espaldas es lo que apunta hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir este relato? Que saber el futuro, mirar hacia adelante, saber el futuro de manera perfecta, concreta, ningún ser humano lo puede hacer, ninguno está capacitado. Estamos sometidos a la ley de espacio y tiempo. No podemos conocer el futuro, ¿no? No podemos. Todos somos profetas con el periódico el día lunes, todos somos profetas. Pero conocer el futuro, nadie lo puede conocer a ciencia cierta. Tenemos luces, pero nadie lo puede conocer. Lo que sí sabemos es lo que pasó. Eso tenemos información, porque sucedió, estuvimos ahí. Fíjense, ¿de qué se trata esta suerte de parábola o imagen simbólica? Es que Dios le dijo, mira, Moisés, yo voy a estar contigo, te lo prometo, yo voy a acompañarte en este momento difícil y voy a pasar, mi gloria va a pasar, pero no vas a poder ver mi rostro. Pero si ves mis espaldas, es como si vieras mi rostro. Y eso pasa con Dios. No sabemos lo que viene para nosotros el 2023. No sabemos. Y eso a veces nos puede llenar de incertidumbre. No sabemos lo que hay hacia adelante. Pero sí sabemos lo que ha venido pasando en el pasado. Y que ha venido sucediendo es que hemos tenido momentos muy difíciles. Hemos tenido momentos de derrotas personales. Hemos tenido momentos de fracturas, hemos tenido momentos de desarraigos, pero hay algo que hemos, yo creo, tenido la certeza, que la gracia de Dios ha estado ahí, ¿no? Ha estado ahí para darnos fuerza. Entonces, esta es la promesa. No puedes ver lo que está hacia enfrente, pero si ves hacia atrás, es lo mismo como si vieras hacia el frente. Si esa gracia nos ha acompañado, aún a pesar de momentos tan difíciles, en este final del 2023, podemos mirar hacia atrás con esa misma fidelidad y esa misma gracia, creo yo, nos seguirá acompañando en el futuro. No podrás ver mi rostro, pero si ver mis espaldas, será como ver mi rostro. Amén. Bien. Terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. El segundo tiempo viene mucho mejor. Quiero invitar a un gran amigo, ustedes lo conocen. Él es el fundador de Epicentro. Él es un buen amigo que hace muy buenos asados y cocina muy rico arroz con tomate, un arroz exquisito. Y está con nosotros para terminar este segundo tiempo. Por favor, querido Jesús Adrián, pase aquí adelante. Pastor, ¿cómo estás? Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en esta tarde y en esta fecha tan especial. Gracias Ulises, Andrea, por esta invitación a compartir con ustedes. Le pedí a Edgar que si podía tocar el piano mientras hablo, para suavizar un poquito lo que les voy a decir. No sé si me estoy haciendo viejo, bueno, sí me estoy haciendo viejo, obviamente. Pero hay muchas cosas de,
de la vida y del cristianismo que cuestiono a veces. Y una de las ideas que he tenido en los últimos años es que quiero tomar en serio a Jesús. Y alguien tal vez se preguntaría, pero antes no lo has tomado en serio. Tal vez no. Y me temo que muchos no hemos tomado en serio a Jesús. Y eso me ha llevado a una serie de cuestionamientos, a una serie de dudas que encuentran respuesta con el tiempo. Y el día de hoy me gustaría compartirles un poco acerca de algo que he traído en mi corazón en los últimos meses. En la película Prometeo, si la han visto, la protagonista de esta película, que es una actriz que se llama Noemí Rapace, interpreta a una doctora, la doctora Elizabeth Shaw, en la película Prometeo. Y ella cree en la existencia de Dios. De hecho, trae un crucifijo, una cadenita con un crucifijo, y siempre la trae colgada por su fe. Pero también en la película hay un androide que se llama David y un grupo de científicos técnicos que van al espacio a tratar de descubrir el origen de la vida. Pero la doctora Elizabeth Shaw tiene la esperanza de descubrir de alguna manera a Dios en este viaje que están haciendo al espacio. Pero las cosas dan un giro hacia el caos en este viaje que están haciendo en el espacio. Y para no arruinarles la película, si no la han visto, ella termina en un quirófano deshaciéndose de un alienígena que estaba creciendo en su vientre. Y termina obviamente drogada y con mucho dolor, y se le acerca el androide y le dice al oído: se debe sentir como que tu Dios te abandonó. Su idea de encontrarse con alguna prueba de la divinidad como que no le está sucediendo. De hecho, todo da una vuelta, como ya les dije, hacia el caos. Parecía que su fe, sus creencias, la cruz en el cuello, no le habían servido de nada. Y en la oscuridad del espacio, a años luz de la tierra, y sin tener confirmación acerca de su fe, es muy posible que se sintiera como que Dios la había abandonado, que fue lo que le dijo el androide. Y no sé tú, pero yo a veces me siento así. En la oscuridad, a años de luz de Dios, sin tener confirmación de algunas cosas, y hablando del pasado, como dice Ulises, hemos tenido un pasado muy turbulento como humanidad, pero especialmente como iglesia y como religión. Y no estoy hablando de Epicentro, estoy hablando de la religión y del cristianismo en general. Hay una crisis terrible en el cristianismo en este momento, y me siento a veces como un poco perdido en el espacio. Y las palabras del androide a la doctora como que las puedo aplicar a veces si me pongo demasiado profundo. Debes sentir como que Dios te abandonó. Y me hago preguntas que yo estoy seguro que muchos de ustedes también se las hacen. Y las preguntas son: ¿por qué Dios no es más evidente? ¿Por qué Dios no es más obvio? Nos gustaría que fuera más obvio, ¿verdad? Por lo menos en muchas ocasiones en mi vida quiero que Dios sea más obvio, pero no lo es. ¿Por qué muchas veces Dios parece guardar silencio? A pesar de que quiero que me hable, que me diga algo.
que nos diga algo como humanidad. Porque a veces se siente distante, lejos de nosotros. Porque a veces parece que estamos orando al aire. ¿Por qué no contesta las oraciones o nos da lo que le pedimos? Tal vez muchos de ustedes perdieron algún ser querido en el tiempo de la pandemia y oraste con mucha fe, pero ¿por qué Dios no contestó? ¿Por qué parece que las cosas están empeorando en el mundo a pesar de que creemos y tenemos fe? Aquí toca más sublime, Edgar, por lo que voy a decir. Tengo una sugerencia. No parece que Dios nos ha abandonado. Lo repito. No parece que Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado. Y permítanme explicarles esta aparente energía antes de que se traumen ustedes en esta tarde, ¿verdad? Por esta declaración. Dios nos ha abandonado a nuestra responsabilidad, a hacer nuestra parte. No hay soledad más grande que la de la responsabilidad. Pregúntaselo al joven que salió de su casa, donde tenía no solamente el amor, sino el apoyo financiero de sus padres, y le daban todo lo que necesitaba, y de repente sale de su casa al mundo y se encuentra con la responsabilidad de ser un adulto, de ser un hombre, de sostenerse por sí mismo, por convertirse en una persona responsable que tiene que hacer lo que tiene que hacer un adulto. Se sienten solos, desamparados. No hay depresión más grande o ansiedad más grande que la que proviene de la responsabilidad. Y Dios nos ha abandonado a nuestra responsabilidad. Y para entender más esta declaración que acabo de hacer, que Dios nos ha abandonado, solo tenemos que voltear y ver a Jesús. El día antes de su crucifixión, Marcos relata un poco lo que está sucediendo con Jesús. Y dice, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y luego dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra de rodillas. Pidió en oración, y escuchen esta oración: si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Y luego como que reflexiona y dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de Jesús? Poseído por el temor, como él está diciendo, lo que está pasando es la duda de cumplir o no cumplir con su responsabilidad, con su llamado, con ese llamado al que él dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy a cumplir con esto que se necesita en la tierra. Jesús está en este momento dudando de esa responsabilidad. Y el día siguiente, cuando estaba en la cruz, lanzó un clamor. Un clamor que si nosotros no, ¿cómo lo explico? Un clamor que si nosotros no llegamos a hacer en algún momento de nuestra vida, no estamos viviendo la vida cristiana. Y el clamor,
ustedes lo conocen. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lees esto saliendo de la boca de Jesús, te preguntas, ¿que no tenía un padre al cual oraba y le decía, Abba, Padre? Conversaba con él a diario. Inclusive nos enseñó a orar a ese padre. Y dijo que si le pedíamos pan, no nos iba a dar una serpiente. Y que nos iba a responder todas nuestras oraciones. Dios sí abandonó a Jesús. Lo abandonó a su responsabilidad, a su llamado, a ese llamado que él conocía muy bien. Insisto, él había dicho, heme aquí, envíame a mí, si creemos en ese pasaje de Isaías. Pero él mismo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado de los ancianos, que sea muerto. Jesús sabía que esto venía y era parte de su llamado. Y en la cruz, Dios lo abandona a esa responsabilidad. No lo salvó de la responsabilidad. Y Jesús cumplió. Jesús cumplió con la responsabilidad. Y después de cumplir su responsabilidad, ascendió al cielo. Se fue de nuestra vista. Pero antes de eso, después de su resurrección, se acerca a unos caminantes, unos discípulos que van a Emaús, y platica con ellos, conversa con ellos. Y cuando llegan a Emaús y se sientan a compartir el pan, y Jesús parte el pan, ellos no saben que es Jesús, piensan que es un forastero. Se dan cuenta que es Jesús. Y cuando se dan cuenta que es Jesús, le dicen, quédate, quédate. Pero desapareció de su vista. Y yo no sé si tú lo haces con frecuencia, pero yo lo hago, quédate. Te quiero sentir más de cerca. Quiero verte. Abre mis ojos. Pero Él se fue. Él ascendió a los cielos. Pero antes de ascender, dijo, es necesario que yo me vaya. He terminado la obra que empecé. Y nos dice a nosotros, vayan, hagan, guarden, den. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. No escondan esa luz, no la pongan debajo de un almud, dice Jesús. El Espíritu Santo es el consolador, dice Jesús, pero ustedes también son consoladores. Ustedes son consolados para consolar a los demás. Esto a mí me suena como una delegación. Jesús termina lo que Él tenía que hacer, cumplió con su responsabilidad y ahora nos dice a nosotros, ahora te toca a ti. Y nos abandona a nuestra responsabilidad. Me suena como al pase de una estafeta, como estos corredores en el estadio. Porque Jesús dice también, como el Padre me envió, yo los envío. Es tu turno ahora. Yo fui enviado, corrí la carrera que te... Y el apóstol Pablo habla de la vida cristiana como una carrera que nosotros estamos corriendo. Y Jesús dice, el Padre me envió, cumplí con mi carrera. Ahora te he pasado la estafeta. Ahora tú termina lo que tienes que hacer.
hemos sido abandonados a nuestra carrera. Cuando se corre ese tipo de carreras, el que entrega la estafeta se queda atrás, no sigue corriendo, se queda atrás. Y Jesús nos dice: yo los envío a ustedes. Y si vas a escuchar algo en esta tarde, escucha esto. Por eso Dios no es tan visible, porque nosotros tenemos que hacernos visibles. Por eso Dios no resuelve todos los problemas, porque quiere que nosotros los resolvamos. Por eso Dios no responde todas las oraciones, porque quiere que nosotros respondamos esas oraciones. Por eso Dios parece ausente, porque quiere que nosotros nos hagamos presentes a las necesidades de los demás. Por eso Dios parece que se esconde, y la Biblia lo dice, que Dios se esconde para que nosotros nos mostremos a los demás. Por eso Dios guarda silencio para que nosotros hablemos. Y Jesús dijo: y si ustedes callan, las piedras van a hablar. Y tal vez alguien argumentaría y diría: pero Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, es cierto, y Él está con nosotros, pero la responsabilidad es nuestra. Y solamente cuando entendemos el peso de la responsabilidad, nos empezamos a sentir solos como Jesús en la cruz. Solamente entonces. Antes vas a vivir una vida cristiana superficial, vas a vivir una vida cristiana de club, de iglesia, sin entender que se te ha delegado una responsabilidad muy importante. Y poniéndolo en el contexto de un padre de familia, el padre que suelta a los hijos para que se vayan y cumplan con su responsabilidad, ahí están. Ahí está la figura de un padre que ama a sus hijos, pero entiende que esos hijos tienen que cumplir con la responsabilidad. Y es donde estamos en este momento. Dios nos ama, nos ha dado su espíritu, pero nos ha dejado a nuestra responsabilidad. En esto que he estado pensando en estos meses, estábamos, no sé en qué país, estaba en un concierto. Miles y miles de personas en el concierto, y cuando estoy cantando me llega este pensamiento: Dios me ha abandonado. Me provocó ansiedad el pensar que Dios me estaba diciendo: tú tienes que hacer lo que te llamé a hacer. Sé un hombre, sé responsable, sé un adulto, cumple. En eso estás solo. No puedo hacer nada por ti. Mi presencia está contigo, pero tú tienes que hacer lo que te he llamado a hacer. Como que sentí en mi corazón: estoy solo en esto. Y toca más sublime, Edgar, porque tú también estás solo. Al final de todo, o al final, todo tiene que ver con responsabilidad. Así de simple. Al final de todo, la responsabilidad es la que cuenta. Como padre, como madre, como hijo, como creyente, como discípulo, todo tiene que ver con responsabilidad. Esto que estamos celebrando de Navidad, ese niño en un pesebre
tiene que ver con responsabilidad, con responder a un llamado. ¿Por qué Elías se sintió deprimido? Porque no estaba cumpliendo con su responsabilidad. ¿Por qué Jonás fue echado a la mar y terminó en el vientre de un gran pez? Porque quería huir de su responsabilidad. Y hay un afán de parte de los cristianos de querer regresarle la estafeta a Dios, de evadir la responsabilidad. Y decimos con frecuencia: no, no soy yo el que hace las cosas, es Dios. Y Dios te dice: no, eres tú. Esa semana vi que el departamento de benevolencia estuvo repartiendo regalos, me imagino, no sé si despensas también. No era Dios, eran personas de la congregación haciendo esto. No podemos decirle a los pobres, a los necesitados: yo no puedo, Dios lo hace. No podemos decirle a los enfermos, a los que están en la prisión: yo no lo hago, Dios lo hace. Dios dice: no, tú lo tienes que hacer. Es tu responsabilidad. Las verdaderas experiencias espirituales son esas: el cumplir con nuestra responsabilidad. Es cuando empezamos a formar parte de la naturaleza divina, como dijo Pedro. Cuando hacemos lo que nos toca hacer, estamos siendo parte de la naturaleza divina. Y termino con esto. Esto, esta reunión, se puede convertir en una excusa, y la reunión de cada domingo, para no cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque sentimos que esto es ser responsables. En parte sí lo es, pero pensamos: si ya vine a la iglesia, si ya canté, si ya ofrendé, si ya levanté mis manos y lloré, ya cumplí con mi responsabilidad. Y hay un cortocircuito en esto de cumplir la responsabilidad, porque nos engañamos a nosotros mismos pensando que es esto. Esto es el ensayo nada más. Eso es lo que nos tiene que llevar a cumplir con nuestra responsabilidad allá afuera. Como padres, como madres, como vecinos, como hombres y mujeres de negocios, en lo que tú hagas. O sea, tomar a Jesús en serio significa: voy a cumplir con lo que a mí me toca. Y esto es solamente un momento para recargar mis pilas, para llenarme de entusiasmo, de ánimo. Pero la verdad, el trabajo, la responsabilidad está ahí afuera. Y es lo que me aflige y me mantiene despierto en ocasiones. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Estoy cumpliendo con todo lo que tengo que cumplir. Estoy siendo responsable. Estoy siendo un adulto, o sigo siendo un niño en la fe. Porque cuando somos niños en la fe, sí, Dios te responde la mayoría de tus oraciones, porque sabe que lo necesitas, porque no has crecido todavía. Pero llega un momento en el que te conviertes en un adulto espiritual y Dios dice: te estoy dejando solo a tu responsabilidad. Y es cuando empiezas a luchar, a hacerte esas preguntas que yo me hacía: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto sucede? El futuro, Ulises habló del pasado, el futuro será un futuro brillante, un futuro donde el reino de Dios se establece en la tierra, si nosotros, los que estamos aquí, cumplimos con nuestra responsabilidad. No depende del presidente del país, no depende del Senado de la República, depende de nosotros. Ese es el peso de la responsabilidad. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué no dejamos las niñerías en las que vivimos a veces, los infantilismos, las cosas que nos hacen daño, los pleitos, y nos enfocamos
a cumplir con nuestra responsabilidad. Y el tema de qué es esa responsabilidad es un tema mucho más extenso. Pero no quiero terminar con ustedes el año, a la última reunión, en un tono bemol, ¿verdad? O triste. Esa no es la idea. La idea es llevarlos a reflexionar en el futuro, porque de veras en este momento hay cosas sucediendo en el mundo entero y la iglesia parece estar dormida, metidos en nuestras cuatro paredes, en pleitos, en situaciones que no traen ningún tipo de fruto cuando hay una gran necesidad. Si cada uno de nosotros en este lugar hiciéramos lo que nos corresponde, híjole, estaríamos teniendo un impacto sobre esta ciudad como no te lo puedes imaginar. Pero no lo hacemos, porque no hemos entendido que Jesús nos dice: como el Padre me envió, yo los estoy enviando a ustedes. Así de grande es la responsabilidad. Y termino con esto. Hay una fábula de que después de la ascensión Jesús regresa al cielo y lo reciben los ángeles y le preguntan: ¿y cómo quedó todo? Y Jesús responde y les dice: terminé mi obra. Sí, pero ¿qué sigue después?, le preguntan los ángeles. Y Jesús dice: lo he dejado todo en las manos de los discípulos, de hombres y mujeres. Y los ángeles dicen: pero ¿qué tal si no cumplen? Y Jesús dice: no tengo otro plan. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por ese día, por una Navidad más. Hemos hecho de tu nacimiento algo romántico, que en parte lo es, pero nos hemos olvidado que ese niño en el pesebre tenía un destino, y era la cruz. Una responsabilidad, y era ser luz, traer buenas nuevas. Gracias por haber hecho tu parte. Danos a cada uno de nosotros la fortaleza necesaria para hacer nuestra parte y cambiar el futuro de nuestras ciudades, de nuestro país, del mundo. Que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, entendamos que hemos sido abandonados a nuestra responsabilidad y no tienes otro plan. No hay otra alternativa. Nos has dejado para que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Que esta verdad se grave en nuestros corazones y que nos inquiete, que nos mueva, que nos motive cada día. Amén. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.